Bueno, rápidamente establecemos otro contacto en vivo y en directo. Vamos hasta Evelyn. ¿Cómo te va, Evelyn? Buen día. ¿Cómo les va, compañeros? Muy buenos días. Queremos hacer un poco un reporte de cómo sigue la obra aquí de alcantarillado que encabeza la SAP y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Fíjense en qué estado se encuentra. Estamos cerca de la intersección con Santa Teresa, para que tengan de referencia, famosamente dicho, curva de la muerte. Y acá, Anderson, vamos a mostrar un poco la parada de colectivos, cómo la gente debe cruzar por la parte de obras para subir y descender de la unidad de transporte público. Así están las cosas. Un carril funciona para ingresar a lo que sería Asunción, por ejemplo, Alexis, compañeros. ¿Y cuánto tiempo más? Es la gran pregunta. Ustedes saben que esta obra ya viene desde la zona de clínicas y se está trabajando por cuadras. Estamos en un horario pico y lo que queremos también encarecidamente pedir es a la gente de la patrulla caminera que pueda venir un poco a ayudar, o a la Policía Municipal de Tránsito, o a la Policía Nacional, que alguien pueda estar un poco en este punto caótico por la cantidad de vehículos que hay a esta hora, y tratar de ayudar un poco con el tránsito para que sea un poco más fluido. Así que definitivamente es una situación que está todavía presente aquí en la avenida Mariscal López. Y nos decía el otro día un ingeniero con el cual estábamos hablando, prácticamente son varios días que trabajan en cada cuadra. O sea, esto va como que avanzando, y una vez que lleguen al límite van a mudarse de carril. O sea, estarán trabajando del otro lado con dirección a San Lorenzo hasta llegar nuevamente a la zona del Hospital de Clínicas. Así que fácilmente tenemos aquí una obra que nos va a llevar hasta fin de año. Y mira, Alexis, cómo los conductores de biciclos, por ejemplo, deben tratar de, bueno, moverse un poquitito y circular sobre la obra para tratar de llegar un poco más rápido seguramente a su lugar de trabajo. Atención, porque nuevamente desde meteorología también nos indican la probabilidad de lluvia, así que sabemos que con esa situación se dificulta más poder visualizar bien dónde están los pozos o cuál es la profundidad. Fíjate acá, por ejemplo, definitivamente un motociclista no va a poder circular sobre esto, así que mucho cuidado. Si tenés también algún daño en tu cubierta, obviamente ninguno de estos entes que mencionaba no se va a responsabilizar, sino que queda a tu cargo reparar una cubierta dañada. Hay que ver si no va hasta el año que viene también la obra, Alexis. Mira qué hora es y todavía no vemos a gente trabajando, al menos en este punto. Estamos frente a una conocida peluquería de la zona, como les decía, cerca de la intersección con Santa Teresa. Hay muchos locales comerciales por aquí y hasta para ellos se dificulta el trabajo, ¿verdad? Porque si uno quiere entrar a uno de estos negocios, se complica. Si quiere usar un poco el estacionamiento que están frente a estos locales, también se complica. Así que hay que ver cuánto más durará esta obra, es la gran pregunta. Y los horarios de trabajo, ¿verdad? Porque, como les digo, a esta hora todavía no estamos viendo a ningún obrero. Y ¿por qué no soñar con que pueda haber más personal para que la obra se termine en el menor tiempo posible? Sí, Evelyn, es un desastre. Si bien podemos decir que el avance es lento, en algún momento esto va a mejorar. Circular es un desastre y mejorías muchas no existen. Gracias, Evelyn. Antes, un segundito. Sí. Feliz cumpleaños, Evelyn, por ayer, ¿eh? Un gran abrazo. Que los cumpla. Muchísimas gracias. Que los cumpla, Feliz. Vamos a verla, Evelyn, no al bache. Anderson, me quieren ver, dice. Sí, por tu cumpleaños. Muchas gracias. Que los cumpla. Con la cara feliz, todavía medio de dormida. Que los cumpla, feliz. Que los cumpla, Evelyn. Que los cumpla, feliz. Gracias, chicos. Muy amables. Qué gusto. Más vale tarde Muchas que nunca. Muchas gracias. Muy amables, chicos. Fuerza, fuerza. Sí, éxito, no, por y a seguir favor. Adelante. Muy feliz por el...
Gracias, gracias por el canto mañanero. Muy amables. Gracias, compañeros. Y nos vemos más tarde. Ya les adelanto, les voy a mostrar una feria ya con una linda noticia para que puedan comprar cosas para la semana, ¿sí? Yo quería que nos vemos más tarde, que llevo los bocaditos. Claro, no sé, también esperaba. Y de la feria nos va a traer el... Hoy ya es el 8. Fin de mes. Está bien, está bien. Gracias, Evelyn. Nos vemos, Evelyn.